zurück. Sta così. Sto lì. Dovrei pubblicarmi con gli UI? Vamos a hacerlo, nunca lo hago. No sé por qué, pero hoy es el día en el que me siento de sí, sí a huevo. Vamos a dejarlo así. Y nos vamos. A la madre. No me siento mal. Pero... Oh. Guapo que sois. Guapo, ¿a que sois guapo? ¿Cómo estás, Hui? Muy curioso cómo me dio... No sé. Se lo paso a saludar, dejar el stream de fondo. Va, 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 va. Thank you, thank you, thank you. A la madre. Me siento muy raro. Ayer en la noche ya me sentía muy bien. Después de lo de la vacuna. ¿Todo bien? ¿Tú bien? ¿Y tú? Yo muy bien, yo muy bien. O sea, nomás me levanté así todo de que... Oh, me duele el cuerpo. Pues si andabas bien mala copa. Ok, se me olvidó eso. Ah, no andaba mala copa. Pero sí, me siento raro, no sé. Siento como que... no sé. Me siento raro, simplemente. Desinflando. ¿Y aquí no está? Muy bien, vámonos. Está bien, te creo. Chupert. A la madre. Rodolfo ahí que nos anda persiguiendo. Wait, he llegado. ¿Aún lo tienes detrás? Creo que sí. Tengo un plan B a los laboratorios. Sorry si no hablo mucho, estoy. No sé, me siento agotado.
hecho, tal vez fue un error ponerme a streamear. Voy a tratar de hablar lo más posible sin empinarme yo solo. Guapo que sois. Más guapo es el Hubi. Neta, neta. Oh my god, me asustaste. Aquí no hay nada más. ¡Está aquí! ¡Está ahí el cabrón! O sea, lo estoy escuchando pasar entre puertas. Y otra la batería. No lo veo. Joder, no, por favor, no me digas que me vio la cámara. Okay, no. Pensé que iba a ser una de esas cámaras cagonas. Me siento mormado por alguna razón. Si no tengo que ir hacia allá. Oh my god. Que está lejos. No hay nada ahí, nada ahí. ¿Y si tengo que ir para allá? Shit, ok. Espérate, hay cosas de acá que no he revisado. Quiero ir por allá. Espera un segundo.
Fuck. Ah, Junior. Bueno. Oh my fucking God. Casi me muero. Fuck. Oh, Dios. No tengo escalofríos ni nada, solo me siento raro. No es cansancio como el que usualmente sentirías, sino no sé, es como estar agotado simplemente. Y nada más por aquí. No parece aparecerse por aquí el alien, así que todo bien. El buen Rodolfo. Tarjeta de acceso requerida. Tu pinche madre, esta cosa corta en chinga ahora. My goodness. ¿Salió la nave? What the fuck? Estás por allá, flotando en el inmenso espacio exterior. Está allá. ¡Vaya! ¡Quítate! ¡Atrás! ¡Atrás, Rodolfo! ¡Oh, my God! ¡Hijo de puta! ¡Ah, fuck off! Okay, bueno.
Okay. Hola, el alien. Este güey es el único el que veo. Un lugar divertido, ¿eh? Tranquilo, amigo. Hay peores cosas que la muerte. Es la última vez que me fío de alguien en este sitio. ¿Dónde está? Aquí. No hay nada, chingas a tu madre. ¿Y para qué? Creo que no te he visto antes, por... ¿Para qué está encerrado? Error. Clark, no me puedo creer, Clark ha muerto. Jameson Clark ha muerto. La última vez que le vi estaba intentando hacer explosivos con lo que encontraba por la estación. Vamos, puedes conseguirlo. Puedes conseguirlo. Le dije que tuviera cuidado, pero... Cuando volví de buscar suministros, vi los restos de una explosión y sangre alrededor. Ahora estoy sola, así que voy a salir a buscarte. ¿Dónde estás, Elaine? Pinche dinosaurio, ese de dónde quedó. Nada aquí. No sé dónde saqué la tarjeta de acceso. Pero tengo una tarjeta de acceso. Shall we play a game? I don't know. Do you want to play a game?
Oh my god. ¡Sácame de pinche dinosaurio en la verga! Ah. ¿Por allá? No, no estoy. Oh my god. Eso es, corre, culero, corre. Me voy. Ah, la madre. A ver, bueno. Exacto, idiota, exacto, vete, fuera. Atrás, Rodolfo. Me quieren matar, cabrón. Exactamente. ¡Ah! ¡No! ¿De dónde saliste? No hay ninguna manera de entrar por ahí.
Hijo de puta. Ah, la mierda. Ay, qué horrible pesadilla tuve con Rodolfo. De aquí. Dios mío. Exacto, exacto. ¿Qué quiere, Rodolfo? ¿Qué quiere? Como que me empieza a doler la cabeza ahorita. Pero qué mamada, güey. Qué mamada, güey. Que me duela ahorita. ¿Nuestro Rodolfo? Allá, afuera de la nave, no mames. Aprendí a volar. Está cerrado. Cajita, no hay nada. Cajita, no hay nada. Es el lanzallamas lo que se escucha, pero ¿por qué suena tanto?
Va a estar vivo ese culero. Yo sé que está vivo. No le puedo cambiar de televisión, de canal. La iluminación de este juego es increíble, güey. Por si acaso nomás. Okay, hay algo allá. Hay algo que hacer acá. Y no sé qué sea. Oh my fucking god. ¡Muere, cabrón! ¿No tienes nada? Pero bueno, no lo activé ahí. A ver qué dice. I am here, but where I am right now, the friend I've come to see is asleep right now. So I have volume all the way down. But I had to come and watch the stream for a bit either way. Ah, thank you, Snowfire. Thank you so much. Thank you for passing by. How are you? How is your trip? How are you doing? Are you having fun? ¿Dónde está esa mierda? Oh my god. Excelente. Okay, es aquí, pero.
Okay, está claro. Papapuy. Oh shit. ¿Por dónde? ¿Por acá? Ah, probablemente en el Don Fire no me puede escuchar. Después le preguntaré cómo le pueden sus voces. ¿Cómo le anda allí? Listo. Oh shit. Cállate los hijos. Atención, mantengan la calma y diríjanse a la salida más próxima. ¿Dónde está? Ah, ya. Sí, estoy yendo bien. Oh my god. Ah, oh, mierda. Me acaba de traicionar el culero. Por favor, diríjanse a la esclusa más cercana y aguarden la notificación de emergencia. No. Oh my god. Oh, qué feo sentimiento, güey. Ah,
feo sentimiento no saber hacia dónde estás yendo. Entonces es algo que me daría mucho miedo si algún día pudiese ir al espacio. Lo logramos, Ripley. Hola. Oh, hola. ¿Me oye alguien? Ripley, ¿eres tú? Sí, Wade. Yo, hijo de puta. Me dejaste encerrada. Mandaste el laboratorio al espacio y... No tuve otra opción. No tenía ninguna opción. ¿Ya viste esa cosa? ¿Viste de lo que era capaz? Tenía que echarla de la estación. Fuese como fuese. Sí. Me usaste como cebo. Me dejaste para que muriera. Y funcionó, Ripley, funcionó. Acabé con esa cosa. La mandé al gigante gaseoso. La estación está a salvo. Eso no quita que seas un cabrón sin escrúpulos. Vuelvo a la oficina. Allí podremos discutir tus métodos. Corto. Ve y pártele su madre, por favor. A ver, espera un momento. Ah, la puta madre, ahora sí puedo utilizar la linterna para ver. ¿Dónde estoy? ¡Oh, ya! Necesitas mejorar el soldador. ¿What? ¿No hay nada? No. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mira una escopeta! ¡Ahora sí puedo correr! ¡Ya no está esa porquería aquí! No, véngala. ¿Alguien hay acá? ¿Qué había acá? Había algo para cortar, si no me equivoco. Si allá hay algo que dice que puedo cortar. Bueno, que se puede cortar. No sé si puedo cortarlo. Ah, por aquí.
El buen backtracking, nada le gana. La buena piedra, nada le gana. ¿Dónde está para cortar? ¿Dónde está para mochar? ¿Algo aquí? What? Hay algo de interés, dice. Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverle tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Motherfucker. ¡Ah, fuck off! Ni siquiera puedo venir aquí. Ya no ocupo la linterna. Salgamos. Hace 4 capítulos que estuvimos aquí. Por cierto, me dieron un logro y no vi qué era. ¿Qué es? El anzuelo. Completa la décima misión. ¿Décima misión? ¿What? ¿Llevamos 10 misiones? Oh my god. Usar con cautela. Yo puedo utilizar armas porque ya no está la cosa aquí. Así que prácticamente me la pellizca. Momento, ¿que hay algo? Restablece la corriente, no puedo. A ver. ¿Es aquí? Sí, es aquí.
Alright, ya. No sé por qué me quedé con esa canción ahora. ¿Lo has conseguido? Muy a pesar de Wade. Es un hijo de puta desconsiderado. Siempre lo ha sido. Y cabezón. Si me hubiera hecho caso, las cosas no habrían llegado tan lejos. Ya no tiene arreglo. Siento mucho haber jodido lo del cierre antes. No pasa nada. Al final me has sacado tú. Nos vemos en la oficina. ¿Qué pedo con todo esto? Aquí no he venido. No he venido a esa zona. Oh my God! Pensé que era gente X. Puerta cerrada. ¿A dónde? No veo un lugar para restablecer corriente aquí. Bye bye, idiotas. Vaya. Vaya. Espera un momento, ¿no había venido ya por aquí? No. Oh my God. Salimos de un pedo y entramos en otro. Sí.
se están uniendo, se están volviendo salvajes. ¿Quieres renovar? ¡Ah, Dios mío! Si lo hizo Samuels. Es un buen plot twist. No lo vería venir. De la persona que nos está ayudando bastante. Creo que tiene esto. Otra vez, listo. Goodness. Vámonos. Se convirtió ahora en la película de Yo Robot.
¡Oh, my God! ¿Se abren ahora? Oh, sí, la música es demasiado fuerte. No me deja escuchar nada. Au, au, au. Freno. Porque ahora que lo pienso, creo que lo mejor sería... Sí, es tarde que completo. Dios mío, bájale tu pedo, no escucho nada. Yo sé que les está mamando su música así bien hardcore de que... Oh, pero yo no estoy escuchando nada del juego. El Facebook. Gracias. Gracias, al chile, gracias. Qué poca madre, no escuchaba nada. Hay un punto de interés allá. What the fuck, ¿qué hay allí? Siento que voy a ir y voy a ir a nada. Vamos a ver, hombre. ¿Por qué aquí? ¡Oh! No sé si alguien llegará a leerlo, pero quiero dejar constancia de esto. La verdad, no sé si... Llegué hace unos meses para escribir sobre el fin de un sueño. Sobre un futuro que no fue. Consideraba a la gente del lugar como meros apuntes para mi artículo. Algo con lo que darle un toque humano. Cuando empezaron las desapariciones... fue emocionante. Gran historia. Ahora la gente tiene miedo. Y fallan las comunicaciones. O sea que nos hemos quedado solos. Estoy atrapada aquí, como todos los demás.
Otro apunte más. Otra víctima. Pero te sentías muy a gusto viendo a los demás como un apunte, ¿eh? Vaya. En fin, la hipocresía. LOL. I can turn my phone's volume up more now as my mate woke up. My ass. Ah, now you can hear me. Oh, how are you doing, Snowfire? You're doing fine, you're having fun in your trip? Is it good? Did a good trip? Tratamiento de choque. A huevo. Y no perdí ni una carga de porra eléctrica. Excelente. Oh my god. No corra. Ah, what the fuck. Dude, ¿es neta? Esto no es No salió tan mal. Me curo. Ah, oh, cierto. No salió tan mal. De hecho, quedé igual con la porra eléctrica. O sea, no perdí nada prácticamente. Y gané una en total. It has been a good trip so far. Nice. Nice, fun. You're doing fine. It's something curious by there. It's something you won't eat most of the times. Try to do new experience. It's what I always think about trips. Try them at least once. The fuck? Oh, aquí. Wait, por el amor de Dios, Apolo ha dejado libres a los androides. Atacan lo primero que ven. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo a los casos de traspaso. Es como si estuvieran cazando. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Espera. Y wait. Se acabó de ir. Mira, yo ya leí. No hay nada. Nada. Oh, barra de escopeta. Realmente lo que más voy a venir ocupando ahorita va a ser la porra eléctrica.
Fuck you. Nuestros sintéticos están diseñados con la sencillez en mente. Ni simulaciones emocionales, ni características vitales reales. Ellos solo trabajan para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Androides amigo, brillantemente simples, simplemente brillantes. Oh my god. Ah, no me chingues. Oh my god, no es cierto. Maybe I am too much of a nerd, but I think you should play board games. I love board games. La torre residencial Solomons contiene todas las instalaciones y comunidades propias de Solomons. La galería Solomons, nuestro centro comercial, satisface las necesidades de los visitantes a la estación. Además de las de la población residente en Sebastopol, los agentes de la oficina de... El mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Por último, las suites Josiah Shee, nombradas en honor al fundador de Sixon Corporation, albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias. También hacen la venta de suites ejecutivas para comerciantes en viaje de negocios. ¿Es esto alguna clase de chiste de que me acaba de traicionar el mariscal y me está mencionando luego que el mariscal es el que protege a todo el mundo? Porque si es así, es muy gracioso. Por aquí no es. Por aquí. No. ¿Y ahora? ¡Oh! Que no tiene luz, esta no tiene luz, what the fuck. ¡A la madre! El campo de visión me está mareando porque... Está bien raro. No puedo. Tampoco puedo. No sirve eso.
puedes abrirlas. Wait. ¡Cabrones! ¡Cabrones asesinos! ¡Dejadlos en paz! ¡Deteneos! No debería estar aquí. Si está pudiendo... ¡Cabrones! Wait. Wait. Busca una ruta alternativa. Menos mal que os he encontrado. Oh my god. Un intruso. Vamos. Rápido, rápido. Jeringa. No lo veo. Mierda, tengo que ir. Hola, what the fuck? No me jodas. Okay. Ya no va a salir Ward ahora, ¿verdad? Ya no salió Word. Oh my god. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Juan Carlos? ¡Chingado! ¿Qué pedo? No, ¿sabes qué? Juro. Agarro piezas. Ok, componente. Va. Qué mamada, güey. Qué mamada, neta. Qué triste. ¿Qué es esto? Oh, ya, sí.
Vamos a ver. No mames, no tienen nada ahora. ¿Qué es esto? Detonador, pieza, sensor, ok. Wait, por el amor de Dios, Apolo ha dejado libres a los androides, atacan lo primero que ven. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo a los casos de traspaso. Es como si estuvieran cazando. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Espera. Por favor, escopeta. No, no mandé uno. A ver, espérate. Sí, no mandé uno. Chale, güey. Ya no salió Ward. Porque en este punto ya tenía 5 y 5 también. De las de porra eléctrica. Nada, como que no tienes nada. No. I hate you. Ah, es que qué estúpido, güey. Oh. Sí, no. A ver, quiero ver eso, por favor. Siempre se reconoce a un androide amigo. Cada androide amigo que fabricamos en Simpson es sometido a miles de controles de seguridad antes de ser activado. Lo hacemos porque entendemos que construimos máquinas, no personas. Simpson, juntos the... por el mañana. The fuck? Ok, se lo trago a la Tierra. Ay, por aquí no era, ya me acordé. Sí, por aquí no es. Campo de visión de esta madre me está mareando. ¿Por aquí? Ah, sí, va por aquí. Okay, tenemos una carga más. Wait, hay unas puertas de seguridad bloqueándome el camino. ¿Puedes abrirlas? Wait. Cabrones, cabrones asesinos, dejadlos en paz. ¡Deteneos! ¡Cabrones! Yeah.
averiguad qué era eso. Oh my god. Vaya mentira. Debería de ser una mentira. Si el cabrón me está atacando, ¿como por qué razón? Oh wait, what? Oh my god, puedo hacerlo aunque no. Oh Dios mío. Wow, esa no me la sabía. No sabía esto. De haber sabido, hubiera completado todas las cosas ya para tener uno listo por cada uno. Sabido eso antes. Restablece la corriente. ¿Cómo restablezco la corriente? ¿Y para dónde voy ahora? Aquí. Esto podría requerir mi atención. Hay alguien aquí. Está arriba. What the fuck? ¿De dónde saliste? Faltan sensores. En Sebastopol, los agentes de la oficina del mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Por un... Espérate, aquí hay algo. Restablece la corriente. No entiendo qué tengo que hacer ahora. ¿Dónde voy? ¿A dónde cangrejos tengo que ir? Hay algo que decía usar, pero no sé qué era. ¿Me venía por aquí? ¡Oh!
¿Desaparecieron todos los cuerpos? ¡No! Me lleva, no sé para dónde tengo que ir, güey. Estoy muy confundido. Molotov, creo que ya está, sí. Mira, PM. Sí, ok, todos estos ya están hasta la... bomba hasta la granada cegadora, ya está. Va a quedar la bomba de humo y el emisor de sonido, va. Pero, ¿y aquí qué? O sea, ¿a mí qué? Terminal espacial, what the fuck. Eso me va a devolver simplemente hacia abajo. No ocupo ir hacia allá. No me deja. Ah. Odio esta parte de aquí. No hay algo que te diga hacia dónde ir. Sí. Está arriba, ¿y luego? The fuck? Estoy muy, muy perdido, güey. Por ahí no, por ahí no. Carajo, ¿qué estás haciendo aquí? No entiendo. Ya me irrité. Ya me desesperé, que no sé hacia dónde voy a ir, hacia dónde tengo que ir. ¿Será hacia arriba? O sea, no tengo otra manera. No hay otra forma. ¿Hola? ¿Sí? ¿No? Es que no hay otra cosa que hacer aquí. Wait a second. Necesito... rápidamente necesito checar esto. La alerta de contención de riesgo de Sebastopol se ha elevado a Omega. Manténganse a la espera de otras notificaciones. Right.
Wait a second. Okay. What? Wait, what? What? ¿Cómo llegaste ahí? What? Siempre se reconoce a un androide amigo. What the fuck? Cada androide amigo que fabricamos en Sixon es sometido a miles de controles de seguridad antes de ser activado. Lo hacemos porque entendemos que construimos máquinas, no personas. Sixon, juntos por el mañana. Okay, aquí diste. Bueno, no es que diga, sino aquí lo que pasa algo muy raro, ¿eh? O sea, sí es por acá, sí es por aquí, pero no, a mí no me deja. A mí no me deja pasar. Es por ahí. Pero no me deja pasar. ¿Por qué no me deja pasar? Creo que está abierto ahora. Les avisamos de que Apolo voy a ir a sacar. Vamos ahí. Gracias. Parece como que está abierto ahora. Going to say goodbye for now as I'm off out for food. Okay, goodbye, no fire. Have fun. Eat good. Have a good meal. No hay algo diferente en mi ROM con la otra, solo está bugueado. Literalmente creo que se acaba de buguear el juego, no sé por qué.
No entiendo, no sé qué pedo. Puede confiar en nuestros androides amigos, siempre cerca, listos para ayudarte, trabajando para usted. Nuestros sintéticos están diseñados con la sencillez en mente, ni simulaciones emocionales, ni características reales. Ellos solo trabajan para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Androides amigo, brillantemente simples, simplemente brillantes. Solution. The fuck? Ajá. Estoy viendo, escopeta, Simón. La torre residencial Solomons contiene todas las instalaciones y comunidades propias de su hogar. La galería Solomons, nuestro centro comercial, satisface las necesidades de los visitantes a la estación, además de las de la población residente en Sebastopol. Los agentes de la oficina del mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Por último, las suites Yosai Asi, nombradas en honor al fundador de Sixon Corporation, albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias. También hacen la venta de suites ejecutivas para comerciantes en viaje de negocios. Sorry, que no continúe con esto, pero no entiendo qué pedo. Yo estoy viendo así rápido un gameplay de que qué pedo, por qué no me deja pasar. Y lo único que se me ocurre es que se bugueó.
No hay nada más. O sea, what? What? Oh. Oh my fucking goodness. Tendremos que dormir. Me estoy hartando ya de todo esto. ¿Tú eres amigo? Sí, ok, tú eres amigo. ¿Tú también eres amigo? ¿O no eres amigo? Sí, eres amigo, creo. Ok. Ah, Dios mío. Wow, vaya. Creo que debería de subirle un poco el brillo. Tal vez sí. Ya cuando, ya lo puse un pinche cabrón. Es que los TikTok. Qué bonitos hoteles hay de estos en Japón. Son chiditos, la verdad. They are looking fine. Neta, qué poco específico es el juego con hacia dónde debes de ir. Oh my god. Oh my god. Oh. Atrás. Atrás, idiota. Fueron sacrificios necesarios. Vivirán en mi memoria, amigos. Tú no tienes nada. Tú no vivirás en mi memoria. Oh. No me siento bien, señor Stark.
Neta, está muy mal especificado este juego hacia donde tienes que ir. Ugh. Y el mapa no te ayuda para nada. Entiendo el sentimiento de que te quieren dar... Digo, entiendo que te quieren dar claustrofobia con el sentimiento de no saber en dónde estás, pero... Pero está muy estúpido, güey, que simplemente no te digan si es hacia arriba, hacia abajo, o por qué puerta debes de ir. O sea, me hace como de... Wait, what? No. No. Ah, ok, no, no es. Ya me iba a quejar de que no me chingues. Acabo de venir por aquí. Es diferente sin ti, Alien. Ya nada es lo mismo, Rodolfo. Ah, perdón, no. Ya nada es lo mismo sin ti, Rodolfo. Todo es muy diferente. ¿Nada? Tengo mucho rato sin ver, me salgan cosas en los cajones y así. No me habrán detectado de que, oye, estás aprovechando un bug. ¿Qué planes tienes? Emart, supongo que ya te habrás enterado de lo del desmantelamiento. ¿Qué planes tienes? Yo tengo contactos que me darán un trabajo cuando nos vayamos. No te prometo nada, pero igual te buscan algo a ti también. Han empezado a cerrar las tiendas de la galería. La tuya seguía con los tablones de madera desde el año pasado. Da pena que la perdieras. No tuviste nada de suerte. ¿Sigues en contacto con Margaret y los niños? Deberías ir a verlos cuando abandones Sebastopol. Si quieres que te busque algo por ahí, me lo dices. Riesgo de seguridad. Blit, tenemos que encontrar la manera de apagar los encargados... Autómatas. Son un peligro. Cada vez que empiezan la ronda de limpieza nos arriesgamos a que abran algo y se cuele la cosa esa que va detrás de nosotros. O que entren los saqueadores. A los residentes de Sebastopol. El proceso de desmantelamiento de la estación ha comenzado. Por favor, lean con atención. Un equipo de la compañía se encuentra en la estación para inspeccionar Sebastopol y poner en marcha el proceso de desmantelamiento. Por favor, ayúdenles en todo lo posible. Tenemos suficientes alimentos y suministros médicos. El desvío de la ruta de vuelo de la nave suministros no afectará a su calidad de vida. La racionalización de recursos solo se llevará a cabo si se considera necesario. No se permitirá la acumulación de los mínimos ni el tráfico ilegal. Por favor, informen de toda actividad sospechosa a las fuerzas de seguridad de Sixon, que colaborarán con los mariscales coloniales para investigar los hechos. Se ha establecido un servicio de reubicación de la población. Estaremos encantados de ayudarles a dar el siguiente paso. Aunque los gastos derivados correrán de su cuenta. Si necesita financiación, les recomendamos los servicios de crédito de Sixon. El desmantelamiento es definitivo. Deberán trasladarse o serán expulsados a la fuerza. Llevaré unas 24 horas acampada en el centro comercial. La gente que hay aquí tiene miedo, pero sigue confiando en que el mariscal Wakes matará a esa criatura. Se olvidan de otros peligros, se olvidan de sí mismos. La gente se está volviendo contra sí misma por la agua. Ellos solo Sí que tenían mucha confianza en el güey ese. Ah, no, de ahí vengo.
Te digo, yo sé que estás vivo. Pensé que me iba a saltar esa cosa, te lo juro. Ya lo estaba previendo de que, güey, me van a matar. Me va a pegar. Vengo de aquí. ¿Se salió? Oh, shit. Sí lo sabe. Samuels, ¿por qué? Waits lo mandó a que accediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. ¿Has visto a Taylor o a Marlowe? No, no. No están aquí. Vale. ¿Ricardo? Ricardo, si voy a por Samuels, ¿te encargas tú de este lugar? Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo, necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Quédate aquí. Cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. Ve guiándome. Volveré a por ti. Es un buen trato, güey. No sé tú. Dios mío, ¿qué? Qué perro coraje, güey. Qué perro coraje con lo de ahorita. O sea, me da mucho coraje. Oh my fucking god. ¿De dónde saliste tú? Sígame, por favor. Oh my god. Oh my god. No, 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 no. Okay, no tenían nada. Tengo que ir ahora. Oh, esto es por aquí. Puerta cerrada. Oh, no, otra vez.
espérate un momento, tengo... No. Ok, abrete sésamo. ¡Oh! ¡Ahora sí se abrió! Sí, no, no es muy específica con qué cosas puedes hacer. Ni cuándo, ni dónde. Y neta que ya, me enojé. Al chile sí me enojé ya con esto. Hola, ¿quién anda ahí? Venga conmigo, por favor. Me toca a mí. Muere, muere, cabrón, muere. Y ya no me dio nada, ¿por qué no me están dando nada? ¡Atrás, idiota! Todo es silencio. No. Tú, no. Tengo que ir por aquí. Creo que esas luces no deberían estar flotando ahí. No, no deberían de estar flotando ahí. Tránsito con destino. Sí, de hecho son parte de esta cosa. Vaya. Vaya pues, mira. Sí, van ahí y ahí. Van pegadas al riel, pero por alguna razón no las agarra. Contención de riesgos. Creo que llegando al otro lugar, el primer punto de guardado, y ahí la dejamos por el día de hoy. ¿Dónde está? ¿Por dónde? ¿Por aquí o por allá? Sí. Veo actividad en los terminales de los niveles superiores de Sixon Synthetics. Rip, no creo que pueda hacerlo. Ricardo, necesito que te concentres. Estás al cargo. ¿A cargo? ¿A cargo de qué? ¿De un cuarto lleno de muertos? ¡Esto es una mierda! Concéntrate, Ricardo. Si Samuels consigue hablar con Apolo, puede que consiga detener a los androides. Y todo esto habrá acabado. Ok. Oh, what the fuck? ¿Hola? 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 ¿Oye? ¿Oye? ¿No me deja? ¿Ahí está? ¿No me dejaba moverme? Bueno. Espero que les haya gustado mucho el stream de hoy. Sorry si no andaba tanto con ánimo o así. Es que realmente me siento raro. O sea, no me siento mal, pero me siento raro. Igual siento que hablé bastante, pero...
Y también me frustró eso de no poder encontrar qué chingados tenía que hacer ahora. Me es como a tomar una pastilla. ¿Por qué? Como que me está dando temperatura otra vez. Puede ser. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar expresando. Muchas gracias a Humberto. A la Snowfire por andar por aquí. Y a todos los que también se vinieron a pasar. Si no comentaron así, aquí no pasa nada. Muchas gracias por andarse pasando. Aprecio mucho que se estén pasando por aquí. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Y pues nada. Bye. Su seguridad es lo...